La Guaira con el presidente Nicolás Maduro. Adelante. Les da la bienvenida a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y a la primera combatiente Cilia Flores de Maduro. María Vargas en el estado de La Guaira para dar cobertura a la toma de posesión del gobernador electo en el estado, José Alejandro Terán. Lidera esta actividad el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. Observamos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión la llegada del jefe de Estado y este encuentro que agrupa a movimientos sociales y organizaciones que agrupan a las fuerzas del gran polo patriótico. El día de hoy está previsto iniciar una sesión ordinaria del Consejo Legislativo del Estado de La Guaira con motivo de la juramentación del gobernador para el periodo 2022-2025. Es importante resaltar que la Revolución Bolivariana logró la victoria número 27 en 29 elecciones, consolidándose como la principal fuerza política del país. El 21 de noviembre alcanzó una victoria popular en más del 90% de las gobernaciones y el 63% de las alcaldías. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión especial del Consejo Legislativo del Estado de La Guaira. Esta sesión especial del Consejo Legislativo del Estado de La Guaira se regirá de acuerdo al siguiente programa. Palabras de bienvenida de la instalación de la sección por la presidenta del Consejo Legislativo del Estado de La Guaira, doctora Yubisay Córdoba. Buenas noches al glorioso pueblo del Estado La Guaira. Hoy nuestro Estado se viste de gala y queremos agradecer la presencia de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Gracias por toda su fuerza. Gracias por toda la entereza, pero sobre todo, gracias por toda la lealtad a este pueblo que se mantiene firme hoy y siempre. Gracias por mantener vivo el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Pero sobre todo, gracias por creer en las mujeres de La Guaira y en las mujeres de Venezuela. Muchísimas gracias, presidente. Queremos agradecer la presencia de nuestra primera combatiente, Cilia Flores. Gracias, primera combatiente, por ser una mujer ejemplo para las mujeres venezolanas, por siempre estar allí al lado de nuestro presidente, forjando la patria feminista y socialista. Queremos agradecer la presencia de nuestro alcalde José Manuel Suárez Maldonado. Gracias, Suárez, por estar aquí, por mantener vivo el legado del general García Carneiro y por mantenerte firme. Y por supuesto, le queremos dar las gracias a nuestro gobernador electo, José Alejandro Terán, quien el pueblo de La Guaira, en mayoría absoluta, decidió quién fuese que llevara las riendas de nuestro municipio. Gracias, gobernador. Queremos agradecer. Queremos agradecer la presencia de todos los poderes que se encuentran, del poder legislativo, de los poderes públicos, pero sobre todo del pueblo heroico del Estado La Guaira, ese pueblo que resiste, ese pueblo que se mantiene firme, ese pueblo que no solamente llevó a nuestro gobernador electo José Alejandro Terán y a nuestro coronel Suárez Maldonado, sino que se mantiene firme consolidando los sueños de patria del comandante Chávez. Gracias, compañeros y compañeras. Seguimos en victoria. El Poder Legislativo Estadal, por mandato constitucional, inicia la primera sesión
de juramentación de nuestro alcalde, de nuestro gobernador José Alejandro Terán. Ciudadana secretaria, sírvase a informar el quórum respectivo. En esta actividad, legisladores regionales, ciudadana presidenta, informo que hay quórum para la sesión ordinaria prevista para el día de hoy con la participación de las legisladoras y legisladores Náyade Pérez, Anderson Morillo, Jorge Esa, Luis Pérez, César Alonso, Johnny Rivas y su persona, presidenta Yubisay Córdoba. Como siguiente punto, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, interpretado por todo el personal asistente al acto. Seguidamente, himno del Estado La Guaira. Bolívar, el padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda: padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón: sí, soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo.
pueden tomar asiento. Juramentación del gobernador del estado La Guaira, abogado José Alejandro Terán, por la ciudadana presidenta del Consejo Legislativo del estado La Guaira, doctora Yubisay Córdoba. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Ciudadano José Alejandro Terán, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución de la República del Estado La Guaira y el poder que emana al pueblo de forma clara, transparente y honesta? ¿Jura inspirarse en los idearios bolivarianos, en el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y en el legado de nuestro general Jorge Luis García Carneiro, para trabajar incansablemente y profundizar la revolución bolivariana en nuestro estado La Guaira, junto a nuestro presidente Nicolás Maduro? Desde el fondo de mi corazón, por la memoria histórica de nuestro padre Simón Bolívar, por el espíritu inmortal de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, en presencia de nuestro máximo líder, Nicolás Maduro, y por el amor infinito que siento por el pueblo de La Guaira, por mi mamá, por mi esposa, por mis hijas, ¡lo juro! Si así lo hiciere, que Dios y la patria los premie. Si no, os mande. Queda juramentado como gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán. Ya ha sido juramentado José Alejandro Terán como gobernador del estado La Guaira. Se disponen ahora a colocarle la banda como gobernador. Legislativo del estado La Guaira, Yubisay Córdoba. Aprecian ustedes entonces el desarrollo de esta actividad, un acto de juramentación, pero además es la toma de posesión del gobernador electo el 21 de noviembre en elecciones libres, democráticas y secretas como gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, electo con más del 50% del respaldo popular en el estado La Guaira. Observan ustedes a través de las pantallas el desarrollo de esta actividad. Continúa en esta actividad y es importante señalar que acompañan los legisladores regionales, concejales, embajadores, movimientos sociales y distintos sectores del país, específicamente del estado La Guaira, quienes han venido a acompañar esta hermosa actividad donde está tomando posesión el gobernador del estado La Guaira. Es importante resaltar por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. 4 años, es decir, hasta el año 2025. Observan ustedes en este momento la firma del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien está acompañando esta actividad y respalda en este momento al gobernador del estado La Guaira. Además, escuchamos parte del pueblo venezolano, los movimientos sociales que se han dado cita en este lugar para respaldar esta actividad. Unas personas que también acudieron el día 21 de noviembre a ejercer su derecho al voto y a escoger a más de 3.082 representantes para los cargos de elección popular que han sido renovados a partir del 21 de noviembre, y cada uno de estos cargos tendrán una duración de 4 años. Palabras del ciudadano abogado José Alejandro Terán, gobernador del estado La Guaira.
Ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Ciudadana primera combatiente, Cilia Flores. Demás autoridades de nuestro gobierno bolivariano nacional, regional, municipal, excelentísimos embajadores acreditados en la República Bolivariana de Venezuela, glorioso pueblo de La Guaira, buenas noches. Bienvenido, presidente Nicolás Maduro. Usted ha honrado al glorioso pueblo de La Guaira con su presencia hoy en nuestra tierra, en este hermoso acto de juramentación, tierra precursora de la independencia, de los hechos del 19 de abril de 1810, con la rebelión antiimperialista que lideraron Manuel Gual y José María España, Joaquina Sánchez Bastida, cuna de gente con capacidad de resistencia, con una resiliencia permanente ante las más grandes adversidades. Eso quedó demostrado en distintos acontecimientos de la historia, pero uno de ellos, de los más recientes que viene hoy a mi memoria, fue la tragedia del año 1999 que preparó a este pueblo para renacer de sus cenizas, y así llegó la revolución bolivariana a esta tierra de la mano del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Y renació La Guaira, siendo hoy una de las ciudades más hermosas y seguras de toda Venezuela. La Guaira es expresión de lo que es posible hacer un gobierno comprometido con los intereses supremos de su pueblo. Gracias, presidente, por honrarnos hoy con su presencia en este día histórico. Hoy, 2 de diciembre, marca un hito en lo que usted ha denominado el cambio de época, que termina un ciclo que se ha caracterizado por los últimos años por un sufrimiento terrible de nuestro pueblo, de las consecuencias de un bloqueo, de unas sanciones que han dejado heridas profundas en nuestra población, pero que estamos empezando a sanar. Hoy, en este nuevo cambio de época, este nuevo inicio, este nuevo reinvento, este nuevo comienzo de la revolución bolivariana, que con la fuerza democrática de un pueblo que se expresó el pasado 21, nosotros marcamos una nueva etapa de la revolución bolivariana, un nuevo ciclo, como usted nos lo ha explicado ya en varias ocasiones. Recordando siempre a nuestro líder eterno, nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Los líderes, presidente, tienen una característica, esa capacidad de viajar al futuro, ver al futuro, regresar y advertirnos los peligros. ¿Cómo no recordar tres de las enseñanzas fundamentales que nos dio nuestro comandante Hugo Chávez en sus últimos meses de existencia física, en un día tan importante? La primera de ellas fue precisamente con el golpe de timón, donde precisó la necesidad de que las fuerzas revolucionarias pudiésemos profundizar en la reconfiguración del poder político, de superar el modelo del Estado federal burgués para avanzar hacia una transición del Estado comunal que profundizara la verdadera democrática participativa y protagónica y le diera poder al pueblo. Recordamos aquel 20 de octubre del año 2012, cuando el propio presidente le encomendó las comunas y los consejos comunales a su hijo mayor, Nicolás Maduro Moro, como si fuese su vida. Y no solamente se trata de una reconfiguración del poder político, también nos advertía sobre la necesidad de una reconfiguración del poder económico, de superar el viejo modelo de la economía rentista, para poder así no sufrir los efectos del bloqueo genocida que el imperialismo norteamericano ha aplicado contra nuestra patria en estos tiempos donde somos soberanos para tomar las decisiones que bien tenga que tomar el Estado venezolano. La segunda enseñanza de esos últimos meses de vida
de nuestro comandante supremo fue aquel 8 de diciembre, cuando nos dijo con toda seguridad que si algo le pasaba a su vida, no tuviese duda, el pueblo venezolano, bajo ninguna circunstancia, porque era su convicción plena, como la luna llena, que ante cualquier adversidad, este pueblo tenía que jugárselas todas con Nicolás Maduro Moro y llevarlo a la presidencia de la República de este país para ser el conductor de victoria, porque solo Nicolás era el garante de defender el golpe de timón, solo Nicolás era el garante de la paz en Venezuela, de resistir los innumerables ataques del imperialismo norteamericano sin vender nuestros principios, sin arrodillar a nuestro pueblo ante ninguna potencia extranjera. Y por eso les decía, querido gobernador y hermano Héctor Rodríguez, que los líderes ven el futuro. Chávez miró el año 2021, un 2 de diciembre, y aquí está su hijo Nicolás Maduro garantizando la paz, evitando la guerra civil, profundizando la democracia, garantizando la estabilidad política del pueblo venezolano. No se equivocó Hugo Chávez. La tercera enseñanza también la aprendimos ese mismo día, 8 de diciembre, día que quedó grabado no solo en la memoria, sino en el alma, en el corazón del noble pueblo de Venezuela. Y en ese momento nos advertía proféticamente el comandante Hugo Chávez que vendrían tiempos difíciles, que soplarían grandes tempestades, pero que ante las dificultades no desaprovecharían esa oportunidad los enemigos de la patria para tratar de dividir a los patriotas. Y por eso, casi proféticamente, nos decía: unidad, lucha, batalla y victoria. Año 2021, tan nombrado por Hugo Chávez, les decimos: te hemos cumplido, comandante. Aquí estamos los patriotas, en unidad, en lucha, en batalla y celebrando la victoria popular del pueblo venezolano, que en democracia reafirma su voluntad política de ser irremediablemente siempre libre, soberano e independiente. Dando cumplimiento, señor presidente, a ese golpe de timón, sobre el cual desde aquel 20 de octubre no he dejado de reflexionar cada día de mi militancia revolucionaria, de aprender, y cada vez que lo leo y lo releo, encuentro entre líneas nuevas orientaciones de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y este día yo lo esperaba ansioso, porque aquí tengo en mis manos, con su autorización, comandante en jefe de la Fuerza Armada y presidente constitucional, voy a proceder a firmar mi primer decreto de gobierno. Y este decreto no es nada más y nada menos que la creación de los gobiernos comunitarios. Los gobiernos comunitarios, que ha sido el resultado de un profundo debate en cada barrio, en cada calle, en cada cerro de La Guaira, en cada urbanización, en cada comunidad. Este decreto que voy a proceder a firmar plantea un cambio profundo y radical en la gestión pública desde el gobierno regional, que subordina a toda la institucionalidad del gobierno regional a las estructuras organizadas del poder popular, entiéndase comunas, consejos comunales y demás organizaciones que son expresión del poder popular. Este gobierno comunitario
obedece al resultado de más de 300 asambleas, donde recogimos los anhelos, las propuestas del pueblo guaireño. Fueron sistematizadas, presidente, en un programa de gobierno, en seis dimensiones. Seis dimensiones: la dimensión política, económica, territorial y de los servicios públicos, ambiental, la dimensión precisamente que tiene que ver con la seguridad integral. Y hemos organizado el territorio de La Guaira en cinco ejes territoriales, según sus características. Carayaca Junco, primer eje territorial. Catia La Mar, Urimare, segundo eje territorial. Carlos Zulé, Maiquetí y La Guaira, tercer eje territorial. Caraballeda, Macuto, cuarto eje territorial. Y Naiguatá, Caruao, quinto eje territorial. Esto, a su vez, tendrá un equipo coordinador de gobierno comunitario en cada parroquia, que será expresión de cada una de las dimensiones, con la tarea inmediata de adentrarse en las 689 comunidades que tenemos en nuestro estado La Guaira, para poder garantizar el vaso comunicante de esta estructura gubernamental a la cual se subordina toda la institucionalidad y a la cual se le va a transferir los recursos, los servicios y el acompañamiento técnico para verdaderamente dejar los discursos y darle poder al pueblo, que es el titular verdadero del poder originario. Por esta vía, nosotros estamos planteando la necesidad de ir a nuestro origen. Usted, presidente, cuando se juramentaba para este nuevo mandato constitucional, recuerdo textualmente las palabras que salían de su corazón, un llamado que nos hacía a todos de ir a un nuevo comienzo. Y me encerraba yo en ese momento a reflexionar con el jefe de la SODI de aquel entonces, almirante Matamoro, con mi jefe de gobierno, Alexis Rumbo. Y yo decía, ¿qué quiere decir el presidente Nicolás Maduro en esta nueva etapa con un nuevo comienzo? Y como buen abogado, siempre nos vamos al sentido etimológico de la expresión. Bueno, comenzar de nuevo. Usted nos invitó a comenzar nuevamente. ¿Y cómo comenzó la revolución? Comenzó con el protagonismo del pueblo. Creamos un programa entonces llamado Estrella de Mar en La Guaira y nos fuimos a los barrios, a cada comunidad, todos los fines de semana, con Jorge Luis García Carneiro, quien me enseñó muchísimo de la gerencia pública, quien me preparó para este momento y a quien le agradezco desde el infinito del espacio y del tiempo, que derrame sus bendiciones junto a Darío, junto a Aristóbulo, sobre este humilde guaireño, para poder conducir a este pueblo junto a usted a las victorias que están por venir, presidente. Allí comprendimos que lo que la gente necesita en las comunidades, más allá de satisfacer las necesidades materiales de un techo con Barrio Nuevo Tricolor, o de que vuelva a mi casa bien equipada, con línea blanca, línea marrón, con todas esas necesidades de carácter material, más allá de eso, lo que el pueblo nos reclamó es que verdaderamente le garanticemos espacio para que sea el pueblo quien tome las decisiones en cada barrio, en cada comunidad. Nos pide hacer una revolución política, repolitizar la sociedad, presidente. Por eso es que firmo delante del glorioso pueblo de La Guaira este, mi primer decreto: gobierno comunitario, poder para el pueblo. Tenemos un programa de gobierno. Escuchamos, presidente, a la comunidad. No ahorita, nosotros hemos estado en campaña los 20 años de revolución. Por eso es que estamos en una revolución democrática. Recuerdo yo, presidente,
tenía 15 años, no éramos Estado, éramos municipio Vargas, en aquel entonces, año 1995. Y yo participé representando a mi liceo en el primer Congreso Infantil Bolivariano que se hizo en este municipio, organizado por la Universidad Simón Bolívar. Y la ponencia que llevé al Liceo José María Vargas fue precisamente titulada Vigencia del Pensamiento Bolivariano. De tal manera que desde nuestras raíces, desde el barrio, desde donde el Vita me crió, allá en Mirabal, una madre soltera, madre de cuatro muchachos que nos levantó con mucha dignidad, dos trabajos, con una fuerza espiritual, con mucha rectitud, con muchos valores, y a quien le debo lo que soy, es mi heroína. Y discúlpenme que rompa los protocolos de un discurso, pero tenía que decirte, mamá, delante de todas estas personas y más de nuestro presidente, gracias. Porque por mujeres como tú, por mujeres batalladoras, por mujeres que no les importa sacar adelante sola a sus hijos, es que nosotros estamos venciendo y seguiremos venciendo ante todas las adversidades que se nos puedan presentar. Héctor lo sabe. Héctor se venía muchachito aquí en La Guaira conmigo. Hace títulos supletorios en los barrios de La Guaira, ayudar a nuestro pueblo. Desde militantes de la esperanza, caminamos toda esta tierra, hermano de la vida. Gracias, mamá. Y, presidente, hemos estudiado cómo solucionar los problemas. Y, por supuesto, sin que dependa de esto, lo que decidan nuestros enemigos históricos. ¿Y por qué digo enemigos históricos? Porque tal día como hoy, 2 de diciembre, pero del año 1823, fue precisamente cuando James Monroe dio su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos y quedó para la historia lo que conocemos como la doctrina Monroe, América para los americanos, para satisfacer los intereses de los americanos. No es casualidad que 200 años después nosotros le decimos, aquí están los hijos de Bolívar defendiendo la tesis del Congreso Anfictiónico de Panamá, de la unión de nuestra América, pero desde México hasta la Patagonia, que es el sueño de Bolívar, que está plasmado también en la Carta de Jamaica, presidente. Vamos a hacer un gobierno de calle. Vamos a las catacumbas, donde siempre hemos estado. Ya sé cómo solucionar el problema del agua. Llevo más de un año estudiándolo. Nosotros ya sabemos y lo venimos haciendo. Empezamos con su apoyo a reparar el dique toma de Naiguatá. Ya tenemos allí 150 litros de agua por segundo. Estamos reparando la segunda fase. Nos va a dar 150 litros de agua, más serían 300. Estamos terminando las reparaciones del dique toma de Puerto Cruz, Puerto Maya. Vienen 300 litros de agua más por segundo por esa vía ya. Para llenar el oeste serían 600. Nos están llegando 400 litros de agua por segundo de la red de hidrocapital del sistema TUI y un proyecto que tengo del sistema de extracción de agua subterránea con los pozos profundos, planta potabilizadora y distribución a través de la red hidrocapital aportaría 500 litros de agua más por segundo. Nos faltan 200 para que la gente tenga de domingo a domingo agua por tubería y esos 200, presidente, es otro proyecto que hemos estudiado de un dique toma que tenemos que construir en Camurí Grande. Tenemos el problema estudiado científicamente, con metodología, con los técnicos correspondientes, con los mejores especialistas de hidrocapital. Ahí me está ayudando el comando Marcos Torres. No hemos dejado de trabajar. Cuando nosotros decimos que vamos a solucionar el problema del agua en este estado, es porque sabemos cómo hacerlo y pongo mi nombre en ese problema que vamos a solucionar junto a mi hermano, el coronel Suárez Maldonado, alcalde de nuestro municipio, el problema del agua en este estado. Y así, presidente, con absoluta responsabilidad, porque sé lo que la palabra de un revolucionario significa, le puedo decir que también con metodología científica hemos estudiado cómo ayudarlo a resolver los temas de los diferentes servicios públicos para que el gas vuelva a llegar a cada comunidad de nuestro estado, a la puerta de la casa, a un precio justo, que es un servicio tan fundamental. Sabemos cómo hacerlo, hemos echado los números y lo vamos a hacer sin pedirle un medio a usted, presidente, con nuestras propias capacidades. El tema del transporte, ya usted nos ha ayudado bastante.
Nos ha enviado, presidente, 56 unidades modernas, Yutón, que han resuelto bastante la problemática del transporte en las vías principales de nuestro estado. El gran desafío que tenemos Suárez Maldonado y yo, en perfecta unidad junto a usted, ahora es meternos para los cerros con las líneas troncales, con los GICE, con los carritos que suben para los cerros. Porque es ahí, es en los cerros, es en los barrios, donde están la gente que más apoya la revolución bolivariana. No nos podemos quedar solo en las avenidas principales, tenemos que llegar allá. Y estos 4 años, yo les juro, presidente, que no saldré de los cerros, que no saldré de los barrios, que no saldré donde están los más pobres entre los pobres, porque ellos serán la prioridad a atender en lo que es un gobierno cristiano profundamente. Soy cristiano, presidente, y le voy a decir algo. Una de las cosas que más admiro de usted fue el 4 de enero del año 2016, el día que usted creó los CLAN. Usted dijo una frase que marcó mi vida y mi militancia revolucionaria, y yo dije, definitivamente estoy del lado correcto de la historia. Con una frase que usted pronunció, usted dijo que esta revolución iba a ser una revolución profundamente cristiana. Es una revolución cristiana. Si es una revolución cristiana, tenemos que seguir los pasos de Jesús de Nazaret. Tenemos que tratar de parecernos a Cristo. Tenemos que conocer la vida de Cristo, entender la palabra de Dios que está en la Biblia. Y por eso, presidente, yo soy profundamente católico desde niño. Solo me fui a la iglesia, me hice monaguillo. Estuve un tiempo en el seminario. Quiero aprovechar de saludar a Monseñor Raúl Bior, que se encuentra aquí, nuestro obispo de la diócesis de La Guaira y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Gran amigo personal, gran amigo. Con mucho respeto damos los grandes debates por las necesidades de nuestro pueblo, pero tengo que reconocer el papel que está jugando, calladito, no para hacer propaganda política, en el trabajo social junto a este servidor, en los lugares que menos nos podamos imaginar de este estado. Calladito, con la Iglesia Católica vengo trabajando. Pero también le voy a decir algo, presidente. Lo mismo estamos haciendo con nuestros hermanos evangélicos, de la mano. Aquí está el pastor Chinchilla, está el pastor Lombano, el pastor Dan, todos nuestros pastores y pastoras de nuestra Iglesia Evangélica. Con un compromiso amoroso. Si yo era un carajito, tenía 12 años, y una vez senté en mi barrio, creé un programa que se llamaba Rescatemos a Mirabal del Vicio. Y fui capaz con 12 años de sentar al cura de mi parroquia y de sentar al pastor evangélico. Y le digo, yo creo que entre los dos me diseñen un código que nos ayude a formar una escuela para padres. Porque nadie aprende a ser padre. Y yo creo que hay que darle herramienta a los padres de mi barrio para que ellos aprendan a educar a sus hijos de la mejor manera. Y ahí vamos a cambiar la sociedad. Creo profundamente en la unidad de Cristo, en la unidad cristiana. Las religiones pueden ir cada una, pero seguimos un mismo Cristo. Y aquí yo voy a ser capaz, y lo quiero pedir públicamente, a nuestros pastores evangélicos y a nuestra Iglesia Católica, vamos a hacer una referencia nacional de una ciudad de diálogo, de respeto, de tolerancia y de trabajo por los más necesitados, porque en definitiva ese es el camino que Cristo nos enseñó. Hay unos proyectos, para finalizar, hay unos proyectos estratégicos que soñé junto a Jorge Luis García Carneiro. 4 años intensos de trabajo con Suárez y con Jorge Luis, de mucha unidad. No faltaron nunca los metecasquillos que nos intentaban ponernos a pelear. Nunca. No, que iba a estar yo peleando con García Carneiro, un héroe de nuestra patria, un héroe de la revolución. Simplemente le dije, aquí está su cadete, mi general, yo estoy aquí para ayudarlo, para aprender de usted, ordene que yo lo acompaño, vamos a trabajar juntos, mi general, y no me dejé meter casquillo por nadie. Y al final creció un amor profundo, como el de un padre a un hijo, infinito, y me comprometo a continuar sus grandes obras y su legado. Entre ellos, presidente, soñamos culminar la cinta costera que tanto esfuerzo le costó, instalar la noria que ya él compró y que la vamos a instalar y a culminar el estadio y continuar toda esa cinta costera para conectarla con el paseo de Macuto y devolver la vida al paseo de Macuto que tuvo cuando usted venía, que era niño, presidente. Quiero rescatar el paseo de Macuto. Y una vez que usted culmine el teleférico,
que nos conecte a Macuto con el Guarayra Repano, bulevarizar completamente toda la subida al teleférico para promover el emprendimiento, para promover el desarrollo de posadas, de restaurantes, heladería en toda esa zona que va hacia el Guarayra Repano. También, presidente, con Carneiro soñamos construir un hospital a la parroquia Catialamar, al oeste de La Guaira, la parroquia más poblada que tiene este estado y no tiene un hospital que atendería todo el oeste. Ya tengo vistas las instalaciones de uno que construyeron unos sectores privados que están dispuestos a negociar con nosotros en buenos términos y nosotros culminarlo, dotarlo y garantizar así atender profundamente el derecho a la salud de nuestro pueblo. Con él también soñé la construcción de la cinta costera del oeste, que conecte desde el terminal hasta el círculo militar de Mamo, con una dinámica para la economía, con una ciudad verde, sustentable, con pocos recursos, aprovechando al máximo las potencialidades que tiene esa zona. Todo esto ya lo tenemos con proyectos culminados, con estructuras de costo, con fichas técnicas. Sabemos en cuánto tiempo lo podemos ejecutar. Lo hemos estudiado, pasamos estos años estudiando, Carneiro y yo, eran las cosas que nos imaginábamos que íbamos a hacer cuando lográramos autodesbloquearnos y superar las adversidades, porque en estos tiempos de pandemia nos dedicamos a ser hoy, con su apoyo, uno de los estados que ha cumplido mayor porcentaje de vacunación a nivel nacional en esta lucha contra el COVID. Héctor me hace señas, me dice que soy el segundo, que él es el primero. Y finalmente, presidente, hay otro proyecto con el que soñamos, que es, tenemos aquí ya culminada la primera etapa de la ciudad universitaria de La Guaira, en la entrada del puerto del litoral. Ya usted aprobó lo que fue la primera etapa y se ejecutó. Una vez que retomemos la dinámica económica y cuente con este servidor, yo voy a parir ideas para generar riqueza, no es depender de usted. Aquí está el cuerpo diplomático acreditado en la República. Los exhorto a traer inversiones. Aquí hay seguridad jurídica, seguridad personal, seguridad política, para poder garantizar que todo lo que se siembre en esta tierra, pues dé buenos frutos. Generemos empleo, estabilicemos la economía. Y en esa ciudad universitaria vamos a albergar cuatro universidades que hoy no tienen sede aquí en La Guaira y que están deambulando en liceos, en espacios prestados, la UNEFA, entre ellas, la Universidad Nacional de la Seguridad, la Universidad Simón Rodríguez. Se los he prometido. Y yo le digo algo, presidente. He aprendido toda mi vida que cuando uno pone el corazón en las cosas que uno hace y pone a Dios por delante de todo, Él va delante de nosotros, nos va abriendo los caminos y vamos encontrando las soluciones. Que Dios bendiga a La Guaira. Muchísimas gracias, presidente. El gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, ha dicho: en el año 2021 hemos cumplido y hemos obtenido una victoria popular en democracia. Además, firmó su primer decreto que consiste en la creación de los gobiernos comunitarios, que plantean un cambio radical de gobierno regional y da atribuciones al poder popular. Observan entonces en este momento el estrechón de manos entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el gobernador electo en el estado de La Guaira, José Alejandro Terán. Asimismo, durante su discurso, José Alejandro Terán afirmó que esto es el resultado de más de 300 asambleas con el poder popular. Definió 5 ejes territoriales que tendrán un equipo coordinador de gobierno comunitario y estos equipos tomarán decisiones en cada una de las comunidades. Del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Un saludo a toda La Guaira. Hoy día de maratón. Estuve temprano en la tarde en el municipio Sucre del estado Miranda, en el Papá Carrillo, asistiendo a la juventud a la juramentación del gobernador reelecto de Miranda, Héctor Rodríguez, quien lo invité y me acompaña en este acto. Héctor Rodríguez Castro.
De allí me fui a Caracas, a la Plaza Caracas, perdón, a la Plaza Bolívar, al Teatro Bolívar, histórico teatro de la ciudad de Caracas, para participar de la juramentación de esta lideresa extraordinaria, la alcaldesa de Caracas, la almirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, presente. La invité especialmente a este acto. Y me he venido a La Guaira, a La Guaira de García Carneiro, a La Guaira de los sueños de ese general en jefe, compañero y hermano de la lucha, llegando a la puerta del domo, le dije a Cilia, Cilia, aquí está García Carneiro esperándome, como siempre, en la primera línea, de pie. ¡Que viva la memoria de García Carneiro! Aquí está Marita, su esposa, César, su hijo, María Alejandra, su hija. Mis bendiciones a la familia del gran general y jefe García Carneiro. Y me vine de Caracas a La Guaira para participar personalmente en la juramentación de este joven impetuoso, huracanado, creativo, capaz . Tengo mucha energía, mucho voltaje, ¿vale? Demasiado voltaje para el sonido. Tengo que regularme, porque vengo recargado de Miranda. Ayer estuve en Aragua, estuve en Caracas, y al haber escuchado este discurso digo, Alejandro Terán, gobernador de La Guaira, ¿tiene con qué? ¡La Guaira tiene con qué! Y ahora lo que vienen son tiempos mejores para La Guaira. La Guaira, La Guaira, La Guaira. Quiero saludar a la familia del gobernador José Alejandro Terán, a su señora madre, Elba Terán, mi cariño, mis bendiciones para usted, a su compañera y esposa, María Teresa Ramos de Terán, María Teresa. A sus tres hijas, ya la chiquitica se durmió. Estaba cantando el himno nacional. ¿Qué edad tiene Terán, la chiquita? 4 años. Nelisa. Nelisa. Nelisa Victoria. Yo tengo una nieta también llamada Victoria Samira. Y aquí está María Victoria y María Alejandra. Bella. Que Dios te las bendiga. Estas hijas bellas. ¿Y no vas a salir para el varón? Varoncito. Para celebrar la victoria. Varoncito, para celebrar la victoria, cae bien. Por aquí veo a los diputadísimos. Giuseppe Alessandrello. Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Y mis hermanos y hermanas, un aplauso a los diputados y diputadas, a todos, de la Asamblea Nacional. No vieron la lista aquí completo de los diputados. Al Consejo Legislativo, está presente, me dicen, el almirante William Serantes Pinto. Presente, ministro de Desarrollo Minero.
el ministro de Pesca y Acuicultura guaireño, Juan Laya. Bienvenido. De La Guaira para el mundo. A pescar por La Guaira, a pescar, a pescar. Y saludo a las comunidades pescadores y pescadoras. Al juez rector del Estado de La Guaira, doctor Jaime Velázquez. Al fiscal superior del Estado de La Guaira, doctora Moira Vieira. A la defensora del pueblo de La Guaira, Dianorca Malabé. Al jefe de la Oficina del Poder Electoral, Néstor Ramírez. A Orlando Utrera, Contralor del Estado de La Guaira. Al comandante de la zona de defensa integral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, vicealmirante Ramón Alberto García Zambrano. Y saludo, bueno, al obispo Raúl Bior, a los pastores y pastoras evangélicas, a todas y a todos. De verdad, me da mucha alegría y por eso quiero saludarlos a todos. También me causa buena sorpresa, la presencia de un grupo importante de embajadores y embajadoras representantes de sus países en Venezuela. El señor embajador del Líbano, Elías Letbot, Salam Aleikum, hermano, el Líbano. La señora embajadora de la República de Nicaragua, Yaoska Calderón, ¡que viva Nicaragua! El señor embajador de mi hermana República de Turquía, Setki Mutelebieglu, Salam Aleikum, Turquía. El señor embajador de Palestina, Fadi Al-Saben. Mi amigo y compañero embajador de la Federación de Rusia, Sergei Melik. Spansipa. El señor encargado de negocios del Estado Plurinacional de Bolivia, Oscar Maidana, Bolivia. El primer consejero de la República Islámica de Irán, Hashmit Rojhanaksi. Y el primer consejero también de Irán, Majid Farahani. También veo por aquí, no me lo puso protocolo, al excelentísimo, siempre queridísimo, embajador de la República de Cuba, Dagoberto Rodríguez. ¡Que viva Cuba! Ha sido un buen maratón. Así como en los dos actos anteriores, ya son las 8:32, ¿verdad?, de la noche. Estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión para toda nuestra amada patria, Venezuela. Déjenme ver si puedo subir este micrófono porque me lo pusieron muy bajito. Y me va a dar una ciática o una tortícula aquí. Bien.
Bien, observan en este momento entonces el desarrollo de esta actividad. Es el acto de juramentación del gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán. Asimismo, lo que ha sido la imposición de la banda como gobernador, y ha dado un discurso en el cual se ha dirigido al pueblo de La Guaira y ha realizado promesas en cuanto a lo que será su gestión de gobierno para los próximos 4 años. Hombre prevenido vale por 2. Bueno, estoy impresionado del liderazgo que ha surgido en estos años de revolución bolivariana. Estoy impresionado de la pasión venezolanista que mueve ese nuevo liderazgo. Ayer vine de Aragua impresionado de esa mujer que surgió de las bases, que nadie conocía, cristiana de base, que estuvo año tras año recurriendo comunidades, que el pueblo la postuló, que el pueblo la eligió en primarias, y el pueblo la eligió con una altísima votación gobernadora de Aragua. Vine impresionado de Aragua, de esta mujer, Karina Carpio. Hoy fui a Miranda y me reuní con los líderes y lideresas, y de verdad me impresionó el nivel de madurez, de conocimiento y el empuje y la pasión que tiene este joven líder, Héctor Rodríguez, para asumir las riendas del estado Miranda por el voto popular. Y ahora vengo de Caracas. La Plaza Caracas estaba desbordada de pueblo, y había la Plaza Bolívar de Caracas, y había un ambiente bonito en el Teatro Bolívar. Y conté cómo surgió la candidatura del almirante en jefa Carmen Meléndez, y me impresiona que hace 3 meses era ministra, que fue el pueblo de Caracas en las bases que la postuló, que la eligieron para una alta votación en las primarias. Y puedo decir que Carmen Meléndez el 21 de noviembre arrasó en las elecciones para alcaldesa de Caracas con el 60% de los votos. Dejó en la lona, knockout, a Tomás Guanipa. Barrió el piso con Tomás Guanipa. Impresionante el programa de gobierno que levantó la almiranta. Más de 2.000 problemas con sus soluciones. Ellos tienen organizado a Caracas en 119 ejes. En cada eje hay 3 VC. Y unas 20, 40 consejos comunales. Tienen las brigadas de las soluciones, conformadas por la propia comunidad. Impresionante cómo surgen fórmulas para atender los problemas del pueblo. Y vengo impresionado de Aragua. Diosdado estuvo ayer en Guárico. Jorge Rodríguez estuvo hoy en Apure. Diosdado está en Barinas a esta hora, porque en Barinas tenemos un reto el 9 de enero... y vamos a lanzar un nuevo candidato para ganar las elecciones en Barinas también, con un nuevo candidato apoyado por el pueblo de Barinas, apoyado por todos y todas. Nuevo candidato, nuevo programa, nueva fuerza en Barinas. Y vengo a La Guaira, se juramenta el gobernador y después nos da esta tremenda cátedra de liderazgo popular, esta cátedra de gobierno popular, esta cátedra extraordinaria de ética, de valores políticos.
De verdad, querido compañero Alejandro Terán, joven de la joven generación forjada en revolución, de verdad es impresionante cómo ha surgido una generación de líderes y lideresas que le garantizan a Venezuela un liderazgo firme de futuro victorioso para la revolución bolivariana en el resto del siglo XXI que estamos viviendo. En La Guaira, ¿cuánto se ha hecho? Impresionante la obra de García Carneiro. Impresionante, de verdad. Lo dije cuando lo despedimos allá en la Academia Militar. El mejor gobernador que ha tenido la revolución en sus 22 años de historia, el general Jorge Luis García Carneiro. Entonces hay que seguir por su senda, por su legado, por su camino. Quiero felicitar también a un gran compañero del general García Carneiro, un gran militante revolucionario que ustedes han elegido como alcalde del municipio Vargas, el coronel José Manuel Suárez. Felicidades por tu victoria, Suárez. Ustedes dos, Alejandro Terán, José Manuel Suárez, ustedes dos tienen que forjar una linda amistad, profunda y linda, una amistad entre bolivarianos, entre patriotas, una amistad entre hombres revolucionarios, de respeto, de comunicación. No se dejen llevar por los adulantes, por los jala mecate, por los intrigantes, por los chismosos. No se dejen llevar por el chisme, por la intriga y la maledicencia. ¡No! Comunicación directa, comunicación diaria, coordinación. Lo que es algo extraño, el estado La Guaira tiene el mismo territorio que la alcaldía del municipio Vargas. Quiere decir que los dos tienen responsabilidad sobre todo el territorio y toda la población. Lo que es algo extraño debe convertirse en una ventaja, porque entonces en La Guaira tenemos a dos gobernantes para proteger y apoyar al pueblo. Giuseppe Alessandrello, jefe del comando de campaña victorioso. Vale, un aplauso a Giuseppe Alessandrello, vale. Su conducción. Almirante elegante, el hombre elegante, ¿vale? Revolucionario, diputado. Es una ventaja para trabajar sin competencia, con mucha cooperación y colaboración, con mucha hermandad, con buen juicio, unidos. Todos los equipos por La Guaira. La Guaira en revolución es territorio invicto. Jamás hemos perdido unas elecciones aquí. Gracias a la buena gestión, al buen liderazgo. La Guaira es territorio bolivariano. Yo creía que el Bobolongo se iba a lanzar a candidato en La Guaira. El Bobolongo tuvo miedo de lanzarse a candidato en La Guaira. Cuando digo Bobolongo, ustedes saben quién es, ¿verdad? Bobolongo es Bobolongo, así lo llamen Guaidó.
el Guaidó tuvo miedo de lanzarse a La Guaira porque es un cobarde, además de criminal y delincuente, es cobarde. Porque La Guaira es territorio bolivariano, es territorio chavista. Aquí ganamos de punta a punta. La gobernación, la alcaldía, el consejo legislativo, el consejo municipal. Y debemos seguir trabajando. Gobernar para todos y para todos. Gobernar para todo el pueblo, escuchar a todo el pueblo. Gobernar, lo felicito por la creación de los gobiernos comunitarios. Muy buena idea darle el poder, darle las potestades, responsabilidades y todo el apoyo al poder comunal. Democratizar, ampliar y darle cada vez más poder a las comunas, a los consejos municipales, a los consejos comunales. Darle cada vez más poder, interactuar todos los días. Veo que Alejandro Terán es un hombre de una mente muy ordenada, muy planificada. Así es el nuevo liderazgo que ha nacido en Revolución. Un liderazgo fresco, alegre, planificado, con una mente clara, con principios, comprometido. Y vamos a llevar adelante la consigna con los gobiernos comunitarios. Con el poder popular todo es posible. Con el poder popular todo. Sin el poder popular nada. Convirtamos eso en acción y en verdad, en fortaleza. Gobernar para todos. Gobernar para todas. Tener el tino de llegar a todas las comunidades. Yo no sé, Alejandro Suárez, si ustedes me escucharon ayer o me escucharon hoy. Nosotros tenemos un instrumento electoral único que se llama el 1x10. ¿Quiénes de ustedes tienen el 1x10? El 1x10 es un instrumento electoral que retomamos para la maquinaria de movilización de votos. Y funcionó bastante bien. Pudo haber funcionado mejor, pero digo que ha funcionado bien en todo el país. En unos estados funcionó mejor que en otros. Mi planteamiento en este momento es que nosotros no podemos desactivar el 1x10. Nosotros tenemos que mantener activo el 1x10. Y acrecentarlo para gobernar con el pueblo a través del 1x10, consultar a la gente, oír a la gente, recibir las denuncias, las alertas. En cada estado tenemos que tener una mesa operativa del 1x10. Y el gobernador, la gobernadora, recibir informe diario en la mañana, en la tarde y en la noche del 1x10, como dice el dicho aquel, porque lo que es bueno para la pava, la salsa que es bueno para la pava. Osvaldo Vera, diputado, líder obrero, camarada, un aplauso a Osvaldo Vera, vale, está gordo, eso está gordo. La salsa que es buena para la pava, es buena para el pavo, dicen. Porque si es bueno el 1x10 para mover votos, el 1x10 debe ser mejor aún para gobernar, para solucionar problemas, para recibir denuncias a tiempo. El 1x10, chicos, aquí, por el 1x10... casi como el 911, llegó la denuncia que se rompió la cañería en la calle tal de Macuto. Ya llega a tiempo, va a la cuadrilla y la arregla.
y no queda la cañería rota. Un año, dos años, tres años, como a veces sucede. Una cañería rota que nadie la repara. No aquí en La Guaira, en otro sitio que me han dicho. Que se rompió un tubo de aguas limpias por el 1x10. Que el crack no está llegando en el barrio tal por el 1x10. Que tenemos un proyecto para construir una cancha y construir un teatro para la comunidad por el 1x10. Héctor, Carmen, Alejandro, Suárez, les pregunto, ¿esto que estoy diciendo es posible? ¿Esto que estoy diciendo es viable? Si ustedes dicen que sí, que el 1x10 sociopolítico, sociogubernamental, que queremos construir nuevo, es viable, entonces doy la orden a toda la revolución bolivariana de activar el nuevo 1x10 sociopolítico, sociogubernamental, para gobernar con el poder popular en tiempo real. Es convertir una maquinaria electoral en una maquinaria social. Carmen, ¿te parece? Quiero escuchar la opinión de Carmen, de Héctor, de Suárez y de Alejandro sobre esta idea de gobernar con el pueblo a través del 1x10. Por favor, logística, muévanse con el micrófono. Ya debió haber llegado el micrófono hace media hora. Antes de que yo lo pensara, ya debía estar el micrófono allá. Carmen, ¿qué te parece esta idea? Bájate el tapaboca para que te vean. Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa de Caracas. ¿Qué te parece? En cadena nacional. Mi comandante, me parece una extraordinaria idea. Vamos por eso. El 1x10 se recogió calle a calle. Y en cada comunidad, los jefes de calle, los jefes de comunidad y toda su estructura tienen ya sistematizado las personas que conforman el 1x10. Esto comprometido con el RAS y con el 1x10 social, podemos ir casa a casa a recoger las necesidades más sentidas de nuestro pueblo y podemos inmediatamente coordinar, tener la comunicación directa de nuestro pueblo, de nuestro coordinador del 1x10 para ir trabajando casa a casa en la parte social y con las necesidades que tengan en la comunidad, con un 0800... comunicación, trabajo de un 24/7, que estén las 24 horas recibiendo las propuestas de nuestro pueblo, podemos resolver en tiempo real y con nuestro poder popular organizado cualquier novedad que suceda en esa comunidad y en esa calle, mi comandante en jefe. Muy bien, yo quisiera saber la opinión de Héctor Rodríguez, esta idea de construir uno por diez. Sociopolítico, sociogubernamental, junto a los gobiernos comunitarios, el poder popular de base. ¿Qué te parece, gobernador? Buenas noches, jefe, presidente. Buenas noches, La Guaira. Felicitaciones, querido hermano José Alejandro Terán. Es un honor estar en tu juramentación. Yo conozco, presidente Terán, desde que estábamos en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, y puedo dar garantía que La Guaira va a tener un extraordinario ser humano y un extraordinario gobernante. Y te deseo todo el éxito y todas las bendiciones. Presidente, yo comparto con usted su opinión. Si quienes quedamos electos, quienes el pueblo nos dio la responsabilidad, lo queremos hacer bien, no nos podemos encerrar en las oficinas, ni podemos permitir que la burocracia tome el ritmo de la gestión. La gestión tiene que estar en los jefes de calle, de comunidad, de VCH, en los 1x10. La gestión tiene que ser en la calle, caminando casa por casa, comunidad por comunidad. Solo el pueblo, presidente, sabe cuáles son las prioridades
y cuáles son las soluciones más eficientes, más eficaces. Solo al ritmo del pueblo podemos gobernar bien, nunca al ritmo de la burocracia. Nuestro papel, que fuimos electos por nuestro pueblo, es sacar esa burocracia de las oficinas y llevarla a la calle con nuestro pueblo, con nuestra gente, para mejorar la calidad de vida de todo el pueblo venezolano. Ese es el gran reto y estoy convencido, igual que usted, presidente, que solo con la organización popular lo lograremos. Muchísimas gracias, un abrazo. Excelente, muy bien. Ahora quiero escuchar al alcalde. José Manuel Suárez, coronel, dime tu opinión sobre este tema específico, por favor. Saludos, revolucionario. Bienvenido, mi comandante presidente, a la tierra de la lealtad de García Carreiro. Leales, 11 y 12 de abril, hay leales por siempre. Una de las virtudes, mi comandante presidente, que usted tiene... Y que, como decía el compañero Alejandro Terán, esa visión de ver más allá de lo presente, de ver más allá de lo presente. Usted dijo un principio, se jugó con las bases del partido. Y yo siempre lo decía en mis discursos, usted es el campeón de la democracia. Y en esos momentos que usted se jugó con las bases del partido... Nosotros como candidatos, precandidatos, estuvimos casa por casa, calle por calle. ¿Y qué fue una de las cosas más importantes ese que escuchamos? Es que el pueblo, el 99% del pueblo que uno visitaba en su casa, decía, es que no me escuchan, es que no me atienden. Y precisamente el 1x10, la estructura del partido, que solamente... La utilizamos a veces, normalmente, nosotros los políticos gobernantes, solamente para el día de las elecciones. Pero para gobernar, a veces, nosotros nos aislamos en una oficina en cuatro paredes y no los tomamos en cuenta. Ya, de antemano, mi presidente, de verdad, que nosotros los revolucionarios pensamos lo mismo, porque sentimos lo mismo, lo que sintió Chávez, la necesidad de atender a nuestro pueblo. Y ya, mi comandante presidente, en mi plan de gobierno estaba... establecido y proyectado, y lo estoy haciendo, lo que es los cuadrantes de servicio, copiándome de esa gran idea, de esa gran visión que usted tuvo, mi comandante presidente, de los cuadrantes de seguridad enclavados en un sistema de comunicación de 171, que hoy en día ha dado la pauta y ha dado el éxito en toda Venezuela y aquí en nuestro estado, que hoy en día es el estado más seguro de Venezuela. Esa idea suya, mi comandante presidente, de verdad que como yo sentí la necesidad cara a cara en nuestro pueblo, en los barrios, en las comunidades, yo me copié esa gran idea suya de los cuadrantes de seguridad y lo estoy pasando a los cuadrantes de los servicios. Los cuadrantes de los servicios enclavados con los jefes de comunidad y los jefes de calle y un sistema de comunicación bidireccional, así como el 171, para darle respuesta oportuna e inmediata a nuestro pueblo guaireño. Y no solamente eso, mi presidente, vamos aún más allá. Ese sistema de comunicación bidireccional va a una sala situacional, que ya la tengo planteada. En esa sala situacional, el jefe de la sala recibe la comunicación, automáticamente responde a la necesidad. Y no solamente es que responde a la necesidad, sino también que eso va a una base de datos. Y esto me da a mí indicadores... Si mi gestión de gobierno se está cumpliendo como debe ser con el compañero Alejandro Terán. Día a día, un ejemplo. El primer día, yo tuve 1000 llamadas del 1x10 en la parte de transporte. A la semana, yo no debo tener esas 1000 llamadas. Debo tener por lo menos 500. Y de esta manera, va a ser un indicativo si yo estoy cumpliendo con mi gestión de gobierno o no estoy cumpliendo con mi gestión de gobierno. Porque si esas llamadas... se aumentan a 1500, eso implica que mi gestión de gobierno es nula. Es la única manera, mi comandante presidente, de poder estar siempre en todos los lugares, en todos los rincones de nuestro pueblo guaireño. Y al mismo tiempo, esa sala situacional comunicacional que recibe la denuncia del 1x10, que recibe la necesidad, me da a mí una orientación también en los primeros 100 días de gobierno.
Ese, como hoy, como lo puede decir, y siempre lo decía mi general García Carneiro, nosotros en el 2008, mi presidente, que llegó mi general García Carneiro y humildemente este servidor estuvo, ya ha estado por más de 30 años con mi general, y en el 2008 yo entré con él a trabajar aquí en el estado de La Guaira. El estado de La Guaira tenía 60 fallecidos por arma de fuego. Y con esos indicadores de gestión en la parte de seguridad, después de los 13 años de gobierno, mi gobernador decía, no tengo muertos por arma de fuego. Hemos mejorado y es el estado más seguro de Venezuela. Por eso, que yo creo que con el favor de Dios, con esa sala situacional, enclavada en los cuadrantes y subcuadrantes, y que los 1x10 jefes de comunidad y los servidores públicos de la alcaldía, podemos nosotros tener unos indicadores eficientes para que, con el favor de Dios, dentro de los 100 días de gobierno, yo pueda decirle a mi comandante presente, mi comandante presidente, misión cumplida. Vamos avanzando en unidad perfecta, con usted, mi comandante presidente, y con el compañero Alejandro Terán, en unidad perfecta, para llevar la suprema felicidad de nuestro pueblo guaireño y del municipio Vargas. Esa bandera de lucha que nos enseñó Chávez y que nos enseñó García Carneiro. ¡Que viva la patria! El hombre se dispara su discurso, ¿vale? ¿Ah? Excelente. Entonces están de acuerdo con el 1x10 sociopolítico gubernamental. Me parece bien. Vamos a avanzar en esa dirección. Vamos a avanzar. Cuenten conmigo. A nosotros no nos para nada ni nadie. Que lo sepan los imperios del mundo. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. Unamos todas las fuerzas, unamos todas las almas para avanzar en este tiempo. Yo hoy he tenido un día intenso, ¿no?, público, y todavía me queda un acto más en Barinas. Allá está el compañero Diosdado Cabello Rondón. Yo tenía que interconectarme en una videoconferencia para hablarle a los líderes de Barinas a esta hora, a las 9. Estamos haciendo las coordinaciones para ver si lo puedo hacer desde aquí. Yo quiero agradecerle la paciencia de ustedes, la fortaleza espiritual, y decirle a La Guaira, La Guaira, el legado de García Carneiro continúa. La Guaira tiene con qué, avanzaremos, y en el transcurso del camino, con el pueblo, siempre venceremos. ¡Que vive el legado de García Carneiro! ¡Que vive el estado de La Guaira! ¡Que viva la victoria del 21 de noviembre! ¡Cuenten conmigo para siempre! ¡Pueblo de La Guaira! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Amén! ¡Venceremos! Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Música! Bien, acabamos de observar el acto de juramentación del gobernador electo en el estado de La Guaira, José Alejandro Terán. Además, las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien han afirmado, vendrán tiempos mejores para el estado de La Guaira, estamos listos para iniciar una nueva etapa de prosperidad económica. Hemos recorrido todo el país y juramentamos a los nuevos gobernadores y gobernadoras. Ha dicho que es impresionante cómo surgen fórmulas para resolver los problemas del pueblo venezolano desde las bases. Recordó al general en jefe Jorge Luis García Carneiro como el mejor gobernador que ha tenido el estado de La Guaira e invitó a los gobernantes electos en el estado a trabajar unidos con eficiencia y humanismo. Felicitó al gobernador José Alejandro Terán por la creación de los gobiernos comunitarios y destacó la necesidad de darle poder al pueblo. Ha dicho, debemos mantener activo el 1x10 y fortalecerlo para gobernar juntos en
en las comunidades. Es un instrumento para recibir denuncias y demandas del pueblo, para construir planes y proyectos en favor de la población. Dio la orden de activar el 1x10 sociopolítico y sociogubernamental para gobernar junto a las comunidades del país. Pueden observar en estos momentos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente de la República y diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores de Maduro, como comparten con el pueblo del Estado La Guaira en este momento, al compás de la Orquesta Sinfónica del Estado La Guaira, quien interpreta el tema Venezuela. Es parte de la información que podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.